Hoy vamos a ir a ver la ciudad de Andorra. Ah, se me olvidaba comentar que uno de los problemas de este país son las carreteras, que obviamente al ser un país tan pequeño y montañoso, pues tiene prácticamente una carretera de ida y otra de vuelta. Y casi siempre hay atascos. Bueno, ya estamos en Andorra, Andorra, la ciudad, Andorra la Bella. En castellano la traducción es Andorra la Vieja. Y un dato curioso sobre este país, para quien lo quiera coger, es que tiene influencia tanto el presidente de la República Francesa como el obispo de la Seu d'Urgell. En este país tiene mucha influencia la Iglesia Católica. Seguramente sea el país y la ciudad del mundo con más youtubers por metro cuadrado. Tiene 77.000 habitantes y youtubers, pues no sé cuántos hay, pero desde luego hay muchos. ¿Será que los youtubers quieren venir aquí porque van mucho a misa? Puede ser. Algo que me hace mucha gracia es que aquí parece Navidad siempre. Tienen luces y decoración navideña. Puntos negativos para atacar a Andorra siempre suele ser que tiene muy malas comunicaciones, pero bueno, sí es cierto que tiene tráfico, pero vamos, que hay ciudades de España que tienen el mismo tráfico o más. También tienes el aeropuerto de Barcelona a menos de 3 horas y piensan abrir el aeropuerto de la Seu d'Urgell aquí al lado, entonces Andorra no tendrá ese punto negativo. O sea, yo considero que es una buena ciudad, un buen país para vivir aquí. Y yo entiendo que se quieran venir aquí todas aquellas personas que puedan tener un trabajo descentralizado, porque ofrece la misma calidad de vida que España. De hecho, es el tercer país del mundo con mejor calidad de vida y con mayor esperanza de vida. La sanidad también es muy buena, tiene un sistema de copago, según tengo entendido, hasta el 90% te lo cubre la sanidad pública y el 10% restante va a cuenta de la persona. Y el sistema educativo también es de los mejores de Europa y pueden escoger el sistema español, francés o en catalán. Andorra también es conocido, aparte de por el esquí, por sus tiendas. Bueno, me da a mí que otro día me compré un Rolex, hoy no. Es mi último día aquí en Andorra y me gustaría ir a cenar a un sitio. Voy a ver si lo encuentro. Bueno, como en Andorra tienen muy buena carne, he venido a un sitio de carne a la piedra y me he pedido un chuletón y el camarero se ha quedado flipando y me ha preguntado que si soy capaz de comerme el kilo de chuletón y le digo yo, sí, sí, soy capaz, cómelo, y me dice, chuletón marchando. Así que ahora me traerán el chuletón a ver qué tal está y si soy capaz de comérmelo.
finalizado. Listo. Solo queda la ensalada. Le voy a decir al camarero que la próxima vez que me traiga 2 kilos. 2 kilos de carne. Bueno, como me he quedado con hambre, pues la ensalada. Muy buena cena. Andorra es un país donde se come bien, calidad de vida excelente, esquí, montaña y sobre todo bajos impuestos. Espero que te hayan gustado estos vídeos. Si es así, déjame un buen like, porque la verdad que grabar videoblogs me encanta, es lo que más me gusta. Y nada, me despido aquí. Déjame un comentario si quieres que siga subiendo videoblogs. Nos vemos en el siguiente video trailer. Bueno, me he encontrado aquí con los coleguitas del parque. Aquí están. Ahí huele también a Jardín de la Alegría. Aquí en Andorra no sé cómo estará el tema, pero huele, huele. Ella no es tuya, te vendió el sueño. Dice que no tiene dueño cuando está contigo, es lo más bello. ¿Cómo? Voy a ver qué se cuentan los coleguitas del parque. ¡Los coleguitas! Tú vas a perecer, primer puesto por supuesto vengo solo a merecer. No pueden hacer contigo, digo yo tranqui joder. Claro que eres yo la primo, te piso sin querer. La que pago canta mal, ya porque apareciste en el instrumental. Nosotros somos otras, te llamo como vuelto bar. Y en la mala y en la sombra, ¿quién está? Dan, dan, de dos en dos van. Yo lo siento, Lilla, hoy me voy a tu pequeño padawan. Ello, guau, no puedes hacerlo, dime lo que quieras. Después de esta te vas a enterar. Son Goku, Goten, Krillin, Bandang, Yamcha, Chaozu, Tenzin, Hanson. Cuando niño me flipaba en segundo nivel. Satan no venció a Célula, tampoco Videl. Nadie podía con Broly, el Super Saiyan legendario. Pedir la energía a todo el planeta fue necesario para vencer. La bola Genki carbonizó a Majin Buu y Freezer remodelado se dio frente a la espada de Trunks. Los Ozaru perdían el juicio. Se destrozaban ciudades, se atraviesan edificios. 1, 2, 3.